Hola amigos del hincha C, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo me encuentro bien, me encuentro feliz porque el día de hoy juega mi selección, la selección ecuatoriana de fútbol, su debut en la Copa América contra Colombia, un partido durísimo, durísimo en verdad que se nos viene el día de hoy. Esperemos sacar esta victoria, empezar bien esta semana y bueno, vamos con el video. Suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones. Acá abajo les dejo todas mis redes y vamos con el video. Yo soy Camilo y esto es el hincha C. 41 minutos. Atención, Moreno pasa detrás de la jugada. Finalmente va Cardona. Contacto cortito. Quieren hacer de laboratorio. Que explote el laboratorio. Queda todo vivo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo colombiano! No, adelantado. Eso era vistísimo. Pero qué golazo, en serio, qué de laboratorio. ¿Cuánto tiempo? No, adelantadísimo, no. No, adelantadísimo estaba, me parecía que era Mina. Adelantado. Ah, no, no, no. Pero sí estaba adelantado, no tanto, pero sí estaba adelantado. Pero qué golazo, en serio, qué golazo que se acaba de mandar la selección colombiana de laboratorio. ¿Cuánto tiempo habrá practicado eso? Y tuve un mal pálpito desde que Cardona iba a cobrar el tiro libre. La defensa seguía organizándose y Ortiz seguía, no sé, pero no centrados en la jugada, ¿me entiendes? Yo desde que tuve un mal pálpito. Pero qué golazo el equipo colombiano. Está offside. Me parece que está offside. Nos salvamos. Aquí está Borja. Está sí, habilitado. Sí. Está habilitado. A ver. Está habilitado Borja. Hay que interpretar si es en la primera o la segunda jugada. Es el que termina asistiendo. Porque hay dos. Bueno, y Cardona también. Vamos a ver qué pasa con esto del VAR. Esto debe ser gol, porque está habilitado. Y bueno, amigos, se ha decretado el gol de Colombia. El gol de Cardona, el jugador de Boca, el jugador que pudo haber sido. El gol, o de tiro libre o de la jugada, pero en serio, ¿qué? Todas mis aplausos de pie a Reinaldo Rueda. Qué golazo que se acaba de armar Colombia, en verdad. Y bueno, estuvimos jugando mucho en Colombia, sí, pero no sirve de nada si no metes gol. Recién es el primer tiempo y Colombia está ganando, pero bueno, todavía queda un tiempo enterito y vamos qué pasa, no se pierde la fe. Final del primer tiempo. Bueno, en serio. Y bueno amigos, final del primer tiempo en este segundo partido de la Copa América. Colombia está ganando 1-0, un resultado un poco sorpresivo porque ambos equipos estaban jugando muy bien, estaban atacando, estaban retrocediendo bien. Para mí el partido, el primer tiempo sí debía quedar 0-0, Ecuador estaba jugando un poco mejor que Colombia, pero así se dieron las cosas, una gran jugada de parte del cuadro colombiano y bueno, terminó en gol. Nada mucho más que decir del primer tiempo, ambos equipos con jugadas claras, más posesión de Colombia, pero para mí jugó mejor Ecuador, entonces vamos con el segundo tiempo. ¡Atención, viene Pervis! ¡Uy, no! ¡Pasó cerquita, amigo! ¡Vamos, carajo, vamos! Y malas noticias. Colombia sabe que Plata es nuestro mejor jugador actualmente y le están pegando mal. O sea, le están dando demasiado. Parece que ya la lesionaron, Platita ya va a salir. Y parece que va a entrar Ángel Mena, nuestro mejor jugador. Y el que más desequilibra el rival, parece que se nos va. Ojalá no sea así. ¡Uy, qué bien! ¡Venga, venga, venga ahí! ¡Dale! ¡Pero no hay nadie, amigo! ¡No hay nadie! ¿Cómo quieres meter gol si no hay nadie? Terminó mal Egner, la ganó. ¡Ya, amigo! No, malísimo. Le pegó suave. Segundo remate a portería. ¡Dale, loco! ¿Sabes? Ya, mételo al quinto. No, no hay como decir más. Mételo a Díaz. Mételo a Díaz. Siente más la camiseta que alguno de los que están jugando ahí, en serio. Por eso el buscó más bien, el juego compacto y total, te quedan muchas preguntas, te quedan muchas,
que dudan sobre en qué momento va a empezar a generar lo mismo. Son tres partidos perdidos de manera consecutiva, y aparece Ecuador que sigue generando esta sensación. Fin del partido, amigos. Tercera derrota consecutiva, Ecuador, Brasil, Perú, y ahora Colombia. Pero como estaba destacando hace pocos minutos, sabiendo marcar, sabiendo pararse al final y bloquear. Y bueno, amigos, final del partido, Ecuador cayó, como reiterábamos, su tercera derrota consecutiva, esta vez frente a Colombia. Yo creo que eso nos pasa por sobrados, la verdad, nada más que decir. Que porque le metimos 6 en Quito ya le vamos a meter 5 o 4 siempre, no es así. Que porque le metimos 4 a Uruguay, no, eso nos pasa por confiados. Me duele lo de Plata porque los colombianos sabían que era nuestro mejor jugador y fueron directamente a él. Quito 10 entró demasiado tarde. No me gustó el cambio de Ayrton Preciado. Nuestra actuación el día de hoy no fue mala. No fue mala, solo fue una genialidad de Colombia. Porque ese gol es maldito genio, en serio. Es un golazo. Nada, felicitar a los hermanos colombianos por esta gran victoria que, a ver, siendo sinceros, un empate a unos estaba bien, era merecido, pero el fútbol no es por merecimientos. Ganó Colombia, se llevó los 3 puntos. Y bueno, esta bonita Copa América que nos ha dejado en este primer día. Quedan muchos partidos, pasan 4 de 5 en cada grupo. Entonces, bueno, hay esperanza. El tema Alfaro, no, yo banco Alfaro. Sí, yo lo banco. Estaba viendo redes y decían fuera Alfaro, son los típicos hinchas que su equipo gana 20 partidos y pierde uno y ya quieren botar la piedrazos al técnico. Son ese tipo de hinchas los que están diciendo fuera Alfaro. Nuevamente a los hermanos colombianos, muy buen partido, en serio, qué partidazo que nos pegamos el día de hoy y merecida victoria. Les mando un abrazo a todos, cuídense mucho, mis hermanos ecuatorianos también, cuídense mucho, un abrazo, suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones. Gran partido de Hincapié, qué partidazo que se pegó Hincapié, para mí el hombre del partido. Hincapié le ganó el puesto a Arriaga. Y bueno, suscríbanse, denle like, compartan, activen la campanita de notificaciones, síganme en mis redes, las dejaré acá abajo y chao. Yo soy Camilo y esto fue El Hincha de Sevilla.